y les traigo una recetita que me han pedido mucho. Es el con gris o moros y cristianos, receta cubana. Lo primero que vamos a hacer es, que yo adelanté este paso, vamos a poner los frijoles en remojo a partir de 6 a 10 horas, toda la noche, y le vamos a poner de 1 a 2 hojitas de laurel, y también le voy a poner un pedacito de tocino. Si tienen tocino un poquito más grande, mucho mejor. Esto lo vamos a llevar a una olla de presión y le vamos a dar de 20 a 25 minutos o hasta que estén nuestros frijoles blandos. Así que, bueno, yo también cogí este, que es tipo de una tocineta, pero un poquito como cocida porque no tenía el tocino. Y como estoy todavía con el pie, porque tengo un poco la ciática ahí que me está apretando, pues, y mi esposo no está, pues voy a coger este, pero esto es ya opcional. Si tienen tocino, el tocino rico como aquel, natural, sabroso, le pueden coger un pedacito, lo podemos picar para ponerlo después con los ingredientes para hacer el sofrito. Pero este, y vuelvo y ya digo, y valga la redundancia, esto es opcional, porque con el dolor no puedo salir a comprarlo y solo me quedaba este pedacito. Esto es para darle un gusto bien rico a nuestros frijoles, pero también, si desea, lo pueden hacer solo con el sofrito que lleva el con gris. Así. Bueno, a la vez que estén ya los frijoles blando, como verán ahí, ¿ve? Le di solo 25 minutos. Lo que vamos a hacer ahora es que lo voy a hacer con la mantequita de cerdo, como se hace en mi Cuba. Esto es una manteca a la cual yo le freí la piel del cerdo, la parte de la barriga y el costillar, y le saqué esta mantequita. Se la vamos a poner acá. También una cosa, le podemos poner chicharrones, si desean, a nuestro con gris. Pues también se le pone, que no pasa nada. Y queda muy sabroso también con chicharrones. Se lo vamos a poner. Le vamos a poner nuestro sofrito. Siempre al final... al final del video estará la receta. Vamos a ponerle también, vamos a hacernos la idea que esto es como un tocino. Y vamos a dejar que se poche nuestro sofrito con un poco de sal para ponerle después lo que es el orégano y el comino ya al final. Yo le voy a poner la sal que lleva nuestro arroz, ya nuestro con gris completo, y ya después rectificamos. Esperamos a que se nos poche ya nuestro condimento, nuestro sofrito, ¿verdad? Mejor dicho. Y ya regresamos para ver el siguiente paso. Bueno, a la vez que esté así, vamos a poner un poquito de orégano. Vamos a ponerle un poquito de comino. Y vamos a ir agregando ya nuestro frijol. Vamos a dejarlo más o menos unos 3 minuticos para que coja todo ese sabor, para agregarle ya nuestro arroz. Ya lo que vamos a hacer es que vamos a poner nuestro arroz. Thank you.
yo lo pongo a ojo, pero la cantidad de arroz por el caldo es una taza de arroz por dos de caldo. Y ya lo que vamos a hacer es que a fuego un poco alto lo dejamos hasta que empiece a hervir. Cuando veamos ya que comience a hervir, le vamos a poner, yo por lo menos le voy a poner un papel de estos de horno, papel y manteca como le llaman, o si tienen de estos papel, el papel cartucho como le llaman en mi país, que a veces lo venden en el mercado, que le dan lo que usted compra, se lo dan en esas jabas de cartucho, pues se lo ponen y va a quedar fenomenal. Ya la vez que empiece a hervir le vamos a bajar el fuego y lo vamos a dejar por 15 a 18 minutos. No se revuelve. Lo vamos a dejar quieto ahí hasta que esté nuestro congrí o moros y cristianos. Ya le bajo ahí ahora ya el fuego. Le pongo el papel, la tapa. Y ya regresamos para ver la terminación de nuestro congrí a lo cubano. Bueno, miren, vamos a ver cómo está quedando eso. Miren cómo está quedando. Yo no lo voy a revolver todavía porque le falta un poquito. Pero miren, ¿ve? Así que vamos a esperar a que termine de hacerse. Y bueno, miren, y así ha quedado nuestro congrí. Solo queda servirlo en la fuente, ¿verdad? Hoy lo voy a acompañar con el arroz, con el pollo, como lo dije. Y quiero decirle que utilicé arroz, arroz basmati, para el que lo desee saber. Pero también quiero decirle que en Cuba lo que se utiliza es el arroz criollo. Y bueno, mi gente, hasta aquí la receta del día de hoy. Nuestro congrí o moros y cristianos a lo cubano. Está delicioso, lo probé. Y voy a hacer ahora el pollo ahogado frito, que es para mi otro canal, para si desean visitarlo o suscribirse, pues se llama Blog Cocina con Martita y José. De todas formas, abajo en la cajita de descripción está el link para si desean visitar mi otro canal. Pueden compartir mi video, si pueden me pueden regalar un like, y desearles a todos un buen día, darle muchas gracias a todos mis suscriptores, a las personas que se están suscribiendo, y como siempre digo, si Dios quiere y lo permite, pues seguiremos en la siguiente receta. Chao, mi gente.